Dale. Estamos justamente aquí, donde empieza. ¿Qué onda, Vidal? Donde empieza la México, muy cerca de Solidaridad. Por aquí tenemos una situación de riesgo, una estación de riesgo aquí en la zona. Dice que fue aquí en un taller de motos. Hay una moto ahí tirada. Hay varias personas aquí. No sabemos cuántas personas lesionadas haya habido. Estamos justamente donde topa esta calle. Ahorita vamos a ver el nombre de la calle. ¿Cómo se llama esta calle, oiga? ¿Cómo se llama esta calle? Hey. No, esta sí no sé. Pues estamos justamente aquí en esta zona, es donde unen estas Samuel Quiñones de la Solidaridad, Samuel Quiñones y esta otra. Sí, ahí está. En esta zona es justamente donde se suscitan estos hechos violentos esta tarde. Ya vimos por ahí la unidad médica que se fue, no sabemos si se llevó personas lesionadas o solamente vinieron a checar aquí la zona. Esto es esta tarde, en este lugar. Estamos viviendo la tarde de lunes, donde la situación de riesgo se agudiza. Ahí estamos viendo que están cerrando rápido el taller. Y pues hay aquí muchos casquillos percutidos. Hay una herramienta ahí de la motocicleta con las que utilizan para desarmar las motocicletas. Está tirada. Casquillos tirados. Y pues vaya situación la que tenemos esta tarde por aquí, en este lugar. Guardia Nacional, por acá vienen arribando. Aquí a la zona. Y pues hasta ahorita no tenemos dato de cuántas personas hayan sido afectadas por las balas. Es un taller de motos, ahí vimos que estaban cerrando muy rápido. ¿Dónde se suscitan estos hechos esta tarde, señores? Es la situación, estamos sobre esta esquina con la Samuel Quiñones, no sabemos cuál esta otra calle, pero es donde prolonga la Lázaro Cárdenas. Esta avenida que abarca toda la zona norte. Y bueno, pues así la situación. Ahí vimos que salieron los elementos de la policía corriendo. No sabemos qué pasó. La ambulancia allá está más adelante. Va a vuelta de rueda. No sabemos si sí se llevó a alguien lesionado. Ese es el dato que tenemos aquí en esta zona, donde se reporta esta agresión a balazos esta tarde.